Retomamos este segundo bloque en este encuentro. Ya hemos sentado las madres, como se suele decir. Estaban buenísimos esos bocadillos con ese pan de pueblo, ¿eh? Todo hay que decirlo, cómo se agradece ese pan recién hecho. Pero desde luego, hablando de todo un poco, eso es algo que no nos puede dar la tecnología, nos dará otras cosas. Y precisamente de eso va a hablar nuestro siguiente bloque, de las tecnologías de la información y de la comunicación en los y las adolescentes. Vivimos en una era tecnológica, tenemos todo a golpe de clic, no hay barreras globales, esto es algo muy positivo, pero también tiene sus riesgos, sobre todo en adolescentes. Como les digo, de esto va a tratar la siguiente de las ponencias, ya tenemos a todas las personas que van a participar en esta mesa y nos las va a presentar la persona que va a dirigir la misma, que se trata de Fernando Gómez Pamo. Adelante. Gracias. Hola, muy buenos días. Soy Fernando Gómez Pamo, soy el nuevo director general de Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí en esta jornada del quinto encuentro regional de Islas y Municipios Promotores de Salud dentro de la Estrategia Canaria de Promoción de la Salud, en la que están muchos municipios de las islas. Esta promoción de la salud de la Dirección General de Salud Pública. Enhorabuena a los organizadores. Y para, sin más preámbulos, me toca presentar en esta ponencia, como dijo nuestra gentil presentadora, la tecnología de la información y la comunicación en la salud de los adolescentes. Voy a presentar a los tres grupos que van a participar aquí. De primera entrada estará el doctor don Juan Capafons, que voy a hacer un sucinto resumen de su amplio currículum, porque si no ya nos quedamos aquí todo el día. La verdad que es un lujo tenerlo aquí, porque es un maestro de psicólogos, un maestro de pedagogos, y estoy seguro que muchos de los psicólogos que estén aquí han sido formados por el doctor Capafons. Con lo cual es un lujo tenerlo en esta jornada. Investigador principal de proyectos subvencionados sobre fobia, psico-oncología, psicología comunitaria, director de muchísimas tesis doctorales, autor de artículos en revistas de impacto de revistas científicas, monografías, libros, capítulos, y tiene sus líneas de investigación centradas actualmente en fobias, estrés, ansiedad, psico-oncología, problemas sociales, sexuales y de pareja y dificultades infanto-juveniles. Él nos va a hablar en primer lugar y después tenemos dos ponencias más de experiencias de proyectos en el ámbito municipal, como son el proyecto Educadores de Calle, que estará presentado por Casilda Hernández García y Jocelyn Damaso Mendoza, las dos trabajadoras del Ayuntamiento de Galdar, con muchísima experiencia, y además me ha alegrado muchísimo ver a Casilda, que hemos trabajado mucho cuando estaba en drogodependencia, y me encanta saber que sigue al pie del cañón y con la fuerza de siempre. Y después, también, porque esto ha sido, según entré, un encuentro de personas que hemos trabajado mucho tiempo en prevención de la drogodependencia, ha sido fantástico volvernos a ver, y está también dando las claves para la promoción de hábitos saludables en el ámbito educativo a David Martín Peña, pedagogo, técnico de la Consejería de Drogodependencia del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Entonces, sin más preámbulos, doy paso primero a la primera ponencia, que es el doctor don Juan Capafons Bonet, que nos va a hablar sobre la tecnología de la información y la comunicación en la salud de los adolescentes. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Lo primero,
como no puede ser de otra manera, agradecer a los organizadores y en particular que no la conocía, pero la paciencia que ha tenido tanto Miguel Ángel como Chelo a la hora de ir coordinando, porque son épocas malas para el profesor universitario, comienzo de curso, en fin, no les voy ahora a dar la llorada de todo lo que tenemos encima en estos meses, ¿no? Y por tanto agradecer a todos ellos la paciencia que han tenido conmigo. Y para mí es un verdadero privilegio, entre otras cosas, estar con Fernando, que hacía mucho tiempo que no coincidíamos, y yo creo que no han podido hacer mejor fichaje. Eso, por lo mucho o lo poco que yo creo que algo sé de estas temáticas, es un placer volver a coincidir con él, y esperemos que de aquí en adelante sea muchas más veces. Lo segundo, a ver, si digo voy a intentar ser breve y profesor de universitario, no cabe el mismo párrafo, pero al menos voy a intentar ser útil. Serles útiles. No sé si se va. No pasa. Sonar suena, pero no. ¿Es este? Ahí, perfecto. Gracias. Estos son los primeros 2 o 3 minutos son obviedades, pero que a mí me encanta subrayar. Porque estamos en un momento donde todos somos conscientes que se está provocando una auténtica revolución tecnológica que nos está afectando al ADN prácticamente, a lo más sustancial del ser humano, ¿no? Porque ha tocado algunos palos, que luego comentaré, que son muy profundos en nuestro comportamiento, en nuestro ámbito como especie que somos, ¿no? Yo no creo que sea exagerado. Yo llevo ya algunos años comparando, desde luego ha superado el telégrafo. Yo recuerdo que mi bisabuelo fue el que conectó Canarias con la península. En aquella época, a mi abuela, que sí la conocía, a mi bisabuelo no, hablábamos con ella, y a día de hoy, digo, pues prácticamente era el jefe de Google, ¿no?, en aquella época, porque ser jefe de telégrafos, pues imagínense cómo le hacían la pelota a los políticos, cómo le hacían la pelota las empresas, etc., porque significaba una forma de conexión desconocida hasta esa época, ¿no? La prontitud, cómo llegaba una información en segundos. Eso que fue una revolución, que junto con el teléfono pues todos podemos valorar, yo creo que no es comparable a la revolución que estamos viviendo hoy. Yo creo que hoy sí la podemos comparar, sin duda, al invento de la imprenta, lo que significó de diseminación del conocimiento, y yo no creo que sea exagerado. Los historiadores lo dirán dentro de un par de milenios, pero yo creo que estamos a la altura de lo que fue la prehistoria, la escritura, y por tanto la historia, creo que estamos marcando, estamos en una época de un marco y de un arranque distinto. Claro, además esto de que sea revolucionario, que sea innovador, que vaya a nuestro ADN, se junta con que son realmente muy atractivas. Ya hay empresas detrás, ya hay un mundo económico detrás, que no podemos negar, que hace que sea un producto muy demandado y que la mayoría de la humanidad quiera. De hecho, cuando uno ve una patera, el chaval que viene en la patera viene con su móvil y viene o intenta venir conectado, además de sediento y hambriento, ¿no? Por tanto, todas estas características hacen que estemos ante una tecnología que va a ir muy rápido, tiene enormes ventajas. Son solamente conocidas en el ámbito educativo, pero fíjese que incluso en el ámbito de la salud ya no es raro lo que se está comentando de cómo se usan estas tecnologías para rehabilitar, para reactivar, incluso para intentar buscar formas de acción terapéutica mucho más eficientes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que teniendo todo ese background de positividad, de impacto, de potencia, si lo juntamos con los nuevos tecnológicos, es decir, los que han nacido ya con las tecnologías, donde claramente, al menos son claramente diferentes a mí, es decir, yo como de alguna manera heredero, que he nacido como mucho con el teléfono y fijo y pegadito en el centro de la casa, pues una anécdota que siempre comento, porque es ahí, cuando estaba terminando mi tesis doctoral, mi director estaba en Madrid, la tesis la tenía en Valencia y yo acababa de ser contratado en Tenerife y mi director en aquella época, estoy hablando del año 84, me dice, espera, que creo que él había dado clase en Tenerife ya, y dice, creo que en el Cabildo, alrededor, en Correos, hay un aparato que se llama el fax, que pones unos folios, yo te los pongo en Madrid, me voy a la central de no sé dónde, tú vas a Correos, y esperas ese fax. Y yo dije, madre, ¿esto qué es? O sea, que no tengo que coger el vuelo de Iberia con retrasos de 3 días y no tengo que esperar en el aeropuerto. O sea, que yo puedo estar aquí en Tenerife y mi director de tesis me manda las anotaciones. Fue un orgasmo mental para mí. Eso lo viví yo. Con lo cual, claro, eso contárselo a mi hijo, a mi hija, aparte que son cuentos de abuelo cebolleta, que son verdad, son cuentos de abuelo cebolleta,
me miran como diciendo, ¿que te mandaba un papel? ¿Para qué te mandaba un papel? Pues el papel, eso va contra, eso es poco ecológico. Que te hubieran mandado un WhatsApp, claro, que entiendan que no había WhatsApp en el 84, pues no lo entienden. Por tanto, estamos ante un colectivo que no se desarrolla exactamente como nosotros nos desarrollamos hace 50, 40 o 30 años. Que además, en la infancia, y estoy, aunque voy a hablar de adolescencia un poquito más, pero quiero, porque es una obviedad, pero para llegar a adolescente has tenido que ser niño. Y claro, a veces nos olvidamos de que están los niños antes de los adolescentes. Y tenemos que ser muy conscientes que si algo se produce en la infancia radicalmente diferente al resto de nuestro desarrollo como seres humanos, va a ser esa, cómo se entremezcla, y no hay más que ver el día 5 de enero, 5 de enero a las 10 de la noche, vemos esto, cómo esos niños han visto a los Reyes Magos, o han visto cómo se ha ido y se ha mandado el coñac, que no suele ser Melchor, pero bueno, alguien se lo manda, eso está claro, o el vasito vino, lo viven como absolutamente real. Y esto es muy peligroso. Es fantástico, es imprescindible, lo saben los psicólogos evolutivos, pero es muy peligroso. Y luego, pues qué decir de la adolescencia, ¿no? La adolescencia es un cerebro donde no hay frenos. El acelerador va muy bien, pero el freno no es su fuerte. Y claro, me perdonan, no voy a entretenerme ahí, pero simplemente la parte del medio, corteza prefrontal inmadura. Ostras, es que corteza frontal inmadura significa que toma decisiones, razonamiento, pensamiento consecuencial, previsión de consecuencias, etcétera, está desarrollándose. Es decir, el cerebro humano, por necesidad, porque si no, no podríamos ni nacer, tendríamos un cabezón que no cabe de ninguna manera para poder salir en un parto, necesita muchos años para crecer morfológicamente, pero muchos más para desarrollarse funcionalmente. Bueno, con toda esta realidad, es obvio que tenemos una serie de riesgos cuando trabajamos con adolescentes y nuevas tecnologías. El primero, voy a hablar de tres, el sustituto. Cuando cambiamos el chupete de silicona por el chupete digital, ¿no? Las nuevas nannies. Es decir, donde la mayoría de los tutores, padres, profesores, en un momento dado, caemos en la tentación de que las funciones básicas en la infancia, como puede ser pues el aprendizaje observacional, clave en el desarrollo de nuestra maduración y de nuestro aprendizaje, las acciones controladas, moldeadas, es decir, ese control parental de adultos, que lo tienen todos los mamíferos, prácticamente todos los mamíferos tienen, pues las tortugas no, las tortugas ponen 6.000 huevos, mira para atrás y dice, pues ya nos veremos en otra vida, no se preocupa por sus crías, pero los mamíferos que venimos de una profunda preocupación por nuestras crías, pues eso, hoy en día, muchos, sin darnos cuenta, lo estamos relegando. Antes lo acaba de comentar la compañera que ha hecho la presentación. Dice, ese pan tan bueno de la zona. Claro, es que el tacto, el olfato, el gusto son también sentidos. Y las nuevas tecnologías están hiperdesarrollando el oído y la vista. Que se está investigando, ya lo sé. Porque de hecho, no es tan novedoso. Yo recuerdo en los años 70... se intentaba que en los cines con el sensor round, ¿se acuerdan? Bueno, no tiene por qué recordar, donde películas como Terremoto te movían para que tuviera sensación cinética de movimiento y no solo fuera el sonido. Y eso. Se intentó en alguna ocasión lanzar olores durante una película. Claro, las de vaqueros y las cuadras no era el mejor olor, ¿no? Pues no tuvo mucho éxito. Es decir, ha habido intentos en la tecnología de no centrarnos solo en los dos principales sentidos, está claro, eso es indiscutible, porque entra muchísima información, pero en una edad como la infancia, donde es tan importante de relegar totalmente a simplemente la comida o simplemente el afecto, el contacto, el tacto, el olfato, el gusto, en fin, es una pérdida. Y luego lo peor quizás del sustituto, ¿no? Que a veces no solo es sustituto, sino que se convierte en un refugio, ¿eh? Donde pues, todas mis frustraciones, mis malestares, etcétera, los llevo ahí. Luego veremos cómo esto se puede convertir en una espiral muy peligrosa. El segundo, el engaño, ¿eh? Es decir, ya tenemos claro que el sustituto está ahí, de los que somos más responsables los adultos que los niños o los adolescentes. Esto, por tanto, es un aviso a navegantes. Si caemos en esa trampa, que sepamos que hay un riesgo, pero luego viene uno del que ya no somos tan responsables nosotros, porque hay un mundo delictivo donde efectivamente pues, le encanta engañar. Y pues no fueron obispos del Papa, son argentinos los tres, pero nunca Messi no fue un obispo del Papa Francisco.
Y pongo esta diapositiva porque es verdad. Son los únicos compañeros de viaje, los gorilas, que tienen la capacidad de engañar. Ningún otro que se haya podido demostrar, ¿no? Ninguna especie mamífera es capaz de engañar, es capaz de camuflarse, es capaz de ocultarse, pero no del concepto propositivo del engaño. Con los gorilas se pudo demostrar un experimento muy inteligente, muy interesante, donde efectivamente se mostró como el macho alfa escondía las bananas, los plátanos, y cuando pasaban los demás volvía y se comía la... En fin, esto significa, y lo siento porque alguno dirá, ¿lo ves? Si yo soy un producto de la evolución, significa que está en muy alto estado, muy alto, la capacidad de engañar. Y esto efectivamente es muy peligroso porque, pues bueno, lo tenemos ahí. No voy a enrollarme, lo conocen de sobra, pues todo lo que significa la obsesión por la imagen, el engaño que significa todo el maquillaje que hay detrás, o los influencers, los nuevos gurús en muchas ocasiones, los bulos, etc. Y desde luego lo que está ocurriendo hoy en día con la inteligencia artificial, que estamos viendo ya la parte perversa. Toda acción humana, todo avance humano, efectivamente, tiene esa doble cara o esa doble hoja, donde, como siempre decimos, un cuchillo es fantástico para poder cortar determinadas cuestiones que necesitas para tu supervivencia, pero puede ser una herramienta para matar a tu congénere. Por tanto, esa doble función que puede tener cualquier desarrollo tecnológico implica ese peligro. El engaño es uno de los grandes problemas que tenemos con las nuevas tecnologías. Y, por último, el daño. Quizás lo más visible, lo más, lógicamente, la propia palabra lo dice, lo más doloroso, ¿no? El riesgo de maltrato, el ciberacoso, no me voy a entretener aquí, podríamos tener una ponencia entera sobre esta temática. Lo que está surgiendo, ha surgido ya, esto es un anuncio muy bonito, pero no hay tiempo para verlo, pero quien lo quiera ver yo se lo paso, donde se ve claramente el tema del grooming. Y por último, en este mismo campo tenemos todo el amplio abanico de las adicciones comportamentales o sin sustancia, ¿no? Fundamentalmente redes, videojuegos, y está apareciendo ya, ya lo detectamos nosotros, que ahora comentaré el proyecto que llevamos adelante. Todo esto hace que efectivamente UNICEF se ha preocupado, aquí en Canarias se hizo una investigación, creo que a través de teléfono y a través de otra serie de métodos, pero ya se encontraron resultados muy interesantes al respecto, que nos ponen de manifiesto lo que probablemente ya sabemos todos, ¿no? Que en la adolescencia se está haciendo un uso que en ocasiones es muy, muy probable que acabe en abuso o adicción, ¿no? Por el tiempo que se le dedica y la cantidad de información que reciben estos adolescentes. Mira aquí, por ejemplo, este dato de pues, prácticamente el 100% usa el YouTube o el Instagram. Es decir, las redes sociales están ahí y si hablamos de videojuegos, que ahora hablaremos, tres cuartos de lo mismo. El trabajo que hicimos nosotros desde el 2014 hasta el 2020, que pudimos entrevistar a cerca de 14.000 adolescentes, pasamos, alguno de ustedes posiblemente tuve la oportunidad de trabajar con él, si estuvo en alguno de los centros con los que trabajamos, nos permitió obtener muchísima información. Y ya ahí, y en ese momento, ya detectábamos cómo teníamos, los que sean en el ámbito de ciencias de la salud, quien sea un médico, un enfermero, estas cifras, en cualquier otra alteración, es pandemia. Cifras así son estruendosas, o sea, descarnadas. No estoy hablando de que sea una cifra, no me gustaría para nada, porque es un estudio con sus limitaciones, ¿no? La validez ecológica está prácticamente garantizada porque se trabajó con casi el 10% de la población total de jóvenes entre 12 y 18 años, con lo cual, en cuanto a validez ecológica, el trabajo yo creo que es muy respetable, pero luego el tipo de instrumentación no permite hacer aseveraciones de que esto sea un dato exclusivo. Pero sí nos aproxima a que podamos comprobar cómo efectivamente pues se da unos porcentajes entre hombres y mujeres aquí diferentes. Podría sorprender, siempre hay un mito, videojuegos hombres, redes sociales mujeres, no es verdad, videojuegos hombres sí, redes sociales no es verdad que sea exclusivo en el ámbito de las mujeres. Apuestas online. Se han percatado que estamos hablando de entre 12 y 18 años. Es decir, apuestas online, hombres, mujeres, debería ser cero. Cero. ¿Ha apostado usted alguna vez? Cero. Pues aquí ya tenemos un agujero. 17% de chavales reconocían que habían usado, y en algunos casos era verdaderamente, porque era dramático, no era jocoso, pero alguno de los chavales nos decía, dice, claro, como mi padre no se entera, me dice, ven tú que entiendes esto de los ordenadores y hazme la apuesta tú. ¿Eh?
Y de esto, después de entrevistar a 14.000 chavales, les aseguro que el anecdotario da para escribir 3 libros, ¿no? Y luego lo peor para mí, fíjense, siendo muy grave que hayan apostado cuando no tienen edad legal para poderlo hacer, es que la gran mayoría de los chavales conocen perfectamente las casas de apuestas. Te las pueden nombrar. No les incitamos a que... ¿Reconoce usted esto? No, no, no. Dígame usted, nombres. Y algunos se licitaban hasta 7 y 8 casas de apuestas. Bien, ¿qué nos pasó con... Bueno, esto es compras también de videojuegos. ¿Qué nos pasó con otra temática también importante, ciberacoso? Pues efectivamente nos dimos cuenta que estábamos en índices preocupantes de chicos y chicas que están siendo víctimas de una de las grandes lacras. Si el acoso es peligroso, dañino, mortífero, imagínense en un primo hermano que es 24-7, las 24 horas, 7 días de la semana, porque cuando el acoso es en el centro escolar y es acoso presencial, bueno, pues por lo menos el chaval tiene, o la chica tiene el refugio de llegar a casa. Pero es que cuando es ciberacoso, cualquier ventana que abra puede ser una grieta para colársele precisamente el daño, ¿no? Bien, con estos... Y con estos datos quiero aprovechar y quiero subrayarlo porque me parece muy interesante que efectivamente si ves los datos así, hombre, pues está claro que en la adolescencia, igual que pasa en la infancia, la ratio en general en trastornos psicológicos suele vencer el varón a la mujer o a la niña, cosa que luego se transforma, algo tendremos que reflexionar, porque a la medida que avanza y madura el ser humano, en el caso del varón, se reduce las tasas de problemas psicológicos y se incrementa el de la mujer. Bueno, ahí lo dejo. Pero lo cierto es que este dato ya en sí es engañoso. Porque fíjense, es cierto que hay un 5-1 en apuestas online o en videojuegos, un 6-1, pero no en ciberacoso y en grooming. Las mujeres, de nuevo, vuelven a ser víctimas prioritarias en este terreno dentro de las nuevas tecnologías. Y esto, por tanto, es un aviso de nuevo a navegantes. Continúa la sombra del abuso y del maltrato. Yo sé que es un tema que se ha politizado mucho, yo sé que es un tema que parece que se ha también llevado a los extremos. Yo, como científico, lo que afirmo categóricamente es que esto está ocurriendo. Donde uno, entre comillas, es responsable de sí mismo, apuesto o no apuesto, juego o no juego, estoy más horas, digo relativamente, porque estamos hablando de adolescentes, pero donde uno es responsable de sí mismo, el varón tiene una alta patología. Pero en la mujer, no es ella. Si no hay un colaborador necesario, un cómplice o un verdugo, no se dan esas tasas. ¿Me siguen? Por lo tanto, quiero dejarlo subrayado porque tenemos niñas de 14, 15 años que están ahí y que probablemente están sufriendo un acoso, un grooming, un abuso de la que no son para nada responsables. Con esto no responsabilizo de una adicción a un chaval de 12 años. Bien, por tanto, ¿qué pasa con todo este mundo de las adicciones? ¿Por qué se enganchan los videojuegos? Pues lo saben de sobra, no me voy a entretener, la ponencia si luego quieren la tiene la organización, se les puede hacer llegar, simplemente subrayar que efectivamente hay muchos datos que no permiten demonizar los videojuegos, ¿no? Tienen muchos aspectos a favor. Y sabemos cada vez más, un trabajo que llevó a cabo el equipo nuestro en el año 21 y después en el 22, fuimos a intentar explorar un poquito más detalle. ¿Qué variables del propio juego puede ser más adictivo? Yo estoy seguro que las empresas que hacen videojuegos no les gustarán estos resultados, no creo que me contraten para que les asesore, pero lo cierto es que hay videojuegos que son más adictivos, lo hemos podido demostrar, que probablemente activen más el que la persona no se desenganche. Y junto con estos datos de fuera, luego hay datos de dentro que también son interesantes conocer. ¿Por qué algunos chavales tienen mayor, digamos, predisposición o mayor vulnerabilidad a que una vez empiecen a jugar acaben enganchados, adictos a un videojuego? Pues sabemos que efectivamente toda la interconexión, es decir, igual que, y esto nos tenemos que colgar las medallas en Canarias, hace 10 años no podíamos afirmar, ¿el sexting es bueno o es malo? Al fin y al cabo son adolescentes, porque se pasen fotos en ropa interior desnudos, pues todos hemos sido adolescentes y hemos sido una bombona de hormonas, pues no. Los datos dieron el resultado de cómo el sexting podía ser un correlativo, una correlación, covariar con otros problemas, como es el caso, por ejemplo, del que estamos hablando. Por supuesto, del ciberacoso, pero también de las adicciones. Obvio, quien sea psicólogo dirá, esto ya lo sabíamos, Juan, ya, pero nosotros lo hemos ratificado.
problemas en demora de la gratificación, retraso de la recompensa, baja tolerancia al estrés, baja tolerancia a la frustración, ansiedad, bajo estado de ánimo, labilidad emocional. ¿Qué dirán? Por el método de extracción de los resultados también pueden ser causas, no solo efectos, claro que sí. Y estoy hablando de covarianza, de cómo covaría, de cómo encuentro un fenómeno conjunto. Y a partir de ahí tendré que seguir sondeando. Pero también es interesante saber que la extraversión no parece un factor especialmente relevante o que la autoestima, que en principio bueno, pues debería, pues no parece un factor especialmente relevante, o la autoeficacia. Que no es de extrañar tampoco tanto. Si uno profundiza en los videojuegos, lo ve. ¿Qué nos pasa con las redes sociales? ¿Por qué enganchan tanto las redes sociales? Pues yo supongo que el Homo sapiens diría, no sé, no sé si tú, Homo erectus, pues no tengo ni idea. Y le preguntaría al Homo habilis, ¿y esto por qué engancha tanto a la...? Y diría, pues a ver si el Australopithecus, ¿sabes? Pues Darwin posiblemente nos contestaría, pues porque no nos fue tan mal. A un leopardo, a un oso blanco, como mucho se aparea, si es hembra, mantiene un par de años el contacto con sus cachorros y luego a vivir solo, y vivir la más profunda independencia. Pero nos tocó una línea de desarrollo filogenético donde la especie como grupo es muy importante. Entonces, pues claro, la sensación de interconexión, el podernos dar a conocer, y piense sobre todo en adolescentes, la importancia de la visibilidad, de ser reconocido por el grupo, ¿no? Y luego, evidentemente, el que esto no es la plaza del pueblo, o perdón, o ya las redes sociales son la plaza del pueblo, que es peor, donde hay una enorme visibilidad. Además, pues es verdad, como mamíferos que somos, la curiosidad mató al gato, no, la curiosidad mató al ser humano. Ningún animal tiene la capacidad de curiosidad como la nuestra. Solo es comparable a una especie de cuervo, no recuerdo ahora la subespecie, pero que durante los 24 primeros meses es peor que Telecinco. O sea, lo cotillea todo, 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 todo. Pero pasados los 2 años, porque es está en su ADN, deja de ser buscador de información y es todo lo contrario, es especialmente receloso, parco, miedoso, como si su cerebro hubiera dicho ya he aprendido lo que tengo que aprender y ahora ya me conformo con lo que sé y ahora me protejo. Bueno, pues eso no pasa en el ser humano. El ser humano, efectivamente, en la infancia es tremendamente curioso, pero el señor de 95 años que sigue mirando a ver por qué funciona o deja de funcionar su radio y es capaz de desarmarla entera para ver por qué no se oye el partido del Tenerife, ¿no? Esa curiosidad que nos acompaña es fundamental en nuestra especie y esto, evidentemente, las redes sociales son un foco de muchísima información. Y algo que yo, no es mía la idea, es de Juan Andrés, un compañero mío de la universidad, pero me parece fundamental, porque para mí es el gran peligro. Es decir, cuando hoy en día estamos en un mundo donde el capitalismo, hasta en los países más comunistas, es pues casi el motivo fundamental, y porque es gratis. Porque si no eres el comprador, sabes lo que eres, el producto. Y claro, cuando en la adolescencia eres el producto, pues pueden haber muchos problemas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el juego online? Y voy terminando. Como les decía, tenemos otras temáticas que no he querido entrar. Por supuesto, si en el debate quieren, pues yo puedo contestarles encantadísimo sobre el acoso, el ciberacoso, el grooming, etc. El juego online, yo mismo en el año 2015, mi equipo de investigación me sugiere que introduzca algún elemento que sondeara las apuestas online. Y yo, desde mi ignorancia, digo, si está prohibido hasta los 18 años, ¿para qué vamos a incluir este tipo de información? ¿Para qué vamos a recabar? Y mi sorpresa fue mayúscula, como ya han podido comprobar, ¿no? A partir de ahí, y aquí también le tengo que agradecer a Mariano Choliz, catedrático de Valencia, que ha generado una verdadera cruzada y está trabajando con muchísima fuerza en contra del abuso que se puede hacer de todo el tema de las apuestas online, sobre todo en la juventud. Bueno, pues a partir de ahí, efectivamente, encontramos una serie de hechos, como ya han visto, peligrosos. Pero es que el tema en sí es peligroso. Fíjense el incremento de juego online en España en los últimos años. Es casi, no digo exponencial, pero es multiplicador. Miren las ganancias que el propio Estado ha tenido. Entonces, vamos a ver. Si el Estado, en concreto el Ministerio de Hacienda, gana más de 1.000 millones cada año, 1.000 millones de euros. Si las empresas se quedan alrededor del 30%,
¿Quién paga todo esto? Pues esto es lo primero que tiene que saber el usuario. Yo sí veo anuncios, jugar tiene que ser divertido, pero yo no veo esto en los anuncios. Estos datos, así, contundentes. Mire, 1.000 millones se lleva el Estado. Un porcentaje de la tarta importante se lleva las casas de apuestas. ¿Quién las paga? ¿Alguien lo paga? No lo paga el Estado cobra. No lo paga la casa de apuestas, la casa de apuestas cobra. Entonces, esto hay que transmitírselo a la adolescencia que está en esos primeros tan tentador mundo de, y es así, con mínimo esfuerzo, máximo resultado. Ese es el éxito. Y de ahí los problemas luego de ludopatía. Un euro te puede dar, en ocasiones, 100 millones de euros. Es exagerado, pero desde luego, 20 euros sí te pueden dar 300.000 euros en Navidad. Yo no encuentro nada más eficiente. Costo-beneficio, espectacular. Claro, si nos mordemos o quitamos la parte fundamental, que es improbabilísimo que con esos 20 euros obtengas 300.000. Con eso no estoy estropeando la campaña de Navidad de la lotería, pero eso es la realidad, ¿no? La publicidad es espectacular, ¿eh? Solo quiero poner un anuncio que tengo tiempo, que ya lo han quitado, gracias a Dios, pero que es espectacular. Si yo soy psicólogo que valoro a los publicistas cómo han manipulado, en el peor sentido de la palabra, y cómo han usado lo peor del ser humano, les pongo una matrícula de honor. No sé si se oye. ¿Tenemos sonido? Final del partido. Ganó el Real Madrid. 3-1. El primer gol de Benzema en un gran remate. ¡Karim! ¡El domingo 3-1! ¡Y el primero es el tuyo! El segundo de Asensio en un jugadón personal desde el medio campo. ¡El segundo de Asensio! El tercero fue un pase de Kovacic. ¡Y el tercero lo va a poner Kovacic! Con gol final de Casemiro. ¡A ti, Casemiro! ¡A ti! Sí, Casemiro. Apuesta en Codere y llévate un bono del 200% de hasta 200 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. ¿Se han dado cuenta? No puede ser más perverso. Yo sabía que iba a meter el gol Casemiro. Yo sabía y no aposté. Este anuncio probablemente lo vieron millones de adolescentes. Millones. Cuando terminas de ver ese anuncio, soy imbécil. Porque esté prohibido a los 18 años, yo no voy que del Madrid me lo sé todo, o del Barça, o de lo que sea. Porque estos anuncios aparecían entre partido, Es decir, los descansos de los partidos te aparece ese anuncio. Este no retirado, afortunadamente. Es decir, tenemos un verdadero reto y una verdadera cruzada para, igual que lo conseguimos, y lo conseguimos, que el tabaco y el alcohol no se anuncie, tenemos que conseguir, yo aprovecho este foro, y aprovecho al director general, para insistir en que tenemos que ganar la batalla de que, por favor, camine 30 minutos al día, coma 5 piezas de fruta, que se anuncie, pero que las apuestas online no. Así como en videojuegos, en redes sociales, podemos encontrar, y así lo he querido puntualizar también, aspectos que podemos aprovechar. Yo no sé qué podemos aprovechar de las apuestas online para la salud mental. No, con esto no estoy yendo en contra de la libertad que tenemos en un Estado de Derecho de que un individuo decida hacer con su dinero lo que le dé la gana, faltaría más. Yo no estoy coartando la libertad del ser humano. Estoy diciendo que qué ganamos metiendo por los ojos al ser humano que apueste cuando es una mentira. Es mentira. De hecho, me pasó en Fuerteventura, en unas jornadas que estuve hace el año pasado, donde, de hecho, como ganes mucho, te expulsan. Si ganas 3 o 4 veces en la misma casa de apuestas, no te permiten seguir jugando, no te permiten seguir apostando. Y de hecho, hay robots que se ponen, o inteligencia que se pone en marcha, y evidentemente, en cuanto que lo detecta la casa de apuestas, te elimina. O sea, ganadores no, ludópatas sí. Oye, qué bonito, ¿eh? Viva las casas de apuestas. Ludópatas todos los que hagan falta. Si me ganan, no. Esto no es muy equilibrado, ¿eh? Estamos en contra de los toros, veo más equilibrio entre un toro y un torero que en esto. Es decir, yo no estoy a favor de los toros. Por tanto, tenemos que detectar, estas fueron algunas cuestiones que nosotros fuimos capaces de poner, hay que actualizarlas, evidentemente, pero yo creo que siguen siendo útiles, las tienen las direcciones generales correspondientes, siguen abiertas todavía, hay que informar sobre todo y transmitir, que es una obviedad, una perogrullada, pero un móvil, una tablet que no tenga apps y que no tenga conexión a internet, es inocua, es un vaso de agua. El problema es lo que está detrás,
todo, no demonicemos el teléfono o la... Y luego, desde luego, en mi opinión, es fundamental esto. Tenemos que coordinar, los legisladores hay que tirar de las orejas, tenemos que seguir apoyando a quienes gobiernan y a las fuerzas de seguridad, a los especialistas, de los que yo intento participar, educadores y familia, porque si no, no vamos a conseguir acabar con lo peor de las nuevas tecnologías en los chavales, que son un ámbito de alta vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor y profesor Capafons, por la magnífica ponencia y, sobre todo, también por haberse ajustado tan fantásticamente a los tiempos. Ahora vamos a escuchar la experiencia del proyecto Educadores de Calle, de las técnicos del... Ah, yo lo tenía al revés, pero... Como quieran, sí, igual. Como prefieres, bueno, pues don David Martín Peña, iba a decir viejo conocido, pero viejo conocido, viejo por mí, no por él, que es muy joven, pero que nos conocemos de hace mucho tiempo, claves para la promoción de hábitos saludables en el ámbito educativo. Él es técnico de la Concejalía de Drogodependencia, el excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Bien, adelante, David. Gracias, muy bien. Agradecer la invitación y a su vez también colaborar por al ser municipio, digamos, anfitrión de las jornadas y de la Feria de la Salud en este caso. Un placer trabajar con la FECAN, con la Dirección General, con la FECAI y demás. Vamos a cambiar un poquito el tema porque esto es una cuestión de salud, pero yo creo que el estar aquí nos ha supuesto quitarnos salud a nosotros, pero espero que salga todo bien por el bien de todos ustedes, ¿no? Pero bueno, ya a partir de esta tarde ya creo que vamos a buscar el equilibrio de que todo lleve a la normalidad, ¿no? Porque lo que la responsabilidad nos lleva a que salga todo bien y demás. Somos un municipio de más de 20.000 habitantes, en la que por ley tenemos que tener un plan municipal de drogodependencia, la ley 998, 22 de julio, sobre prevención, asistencia, reinserción. Pero bueno, de las competencias municipales, pues bueno, el plan de drogodependencia pues ya parece plan de adicciones. Entonces, pues voy a intentar enlazar la gran actuación o conferencia que ha dado Capafons en este caso. Pues bueno, voy a hablar por el programa de prevención de adicciones, sobre todo en el ámbito educativo. El plan, el cual en este caso yo coordino, pues trabajamos en distintos ámbitos, el escolar, el laboral, el familiar, o sitio tiempo libre, comunitario y demás. Pero bueno, la pequeña experiencia que voy ahora mismo a exponer es en el ámbito educativo. Yo no voy a entrar en términos porque yo creo que ya se ha adelantado Capafón. Los objetivos generales, disminuir los daños ocasionados por las adicciones comportamentales o sin sustancias. Es cierto que cuando nosotros empezamos a trabajar, ya en este caso llevo más de 20 años trabajando en la concejalía, en la que al principio lógicamente trabajamos lo que son las sustancias, las consecuencias, riesgos y demás, pero hemos incorporado desde hace ya un tiempillo lo que es el tema de las adicciones sin sustancias o comportamentales, ¿no? Estas son algunas acciones de las que realizo, directamente. Es importante también la continuidad de las personas, que yo sé que aquí hemos compartido ya en el COFI ayer y demás, que trabajan en lo mismo, quizás en otros municipios, pues también la continuidad de las personas que trabajan, ¿no? En lo que es en los ayuntamientos, técnicos y demás, porque ya prácticamente nosotros no ofrecemos ya los programas de prevención, de adicciones en este caso, sino ya que, oye, David, contamos nuevamente este año con el programa, pues ya saben que ya dentro del currículum del centro ya están los programas ya incluidos, ¿no? Entonces ya eso es una ventaja, cuando se inicia, pues bueno, pero todo es un rodaje y hay que darle continuidad y demás. Bueno, esas son distintas acciones que yo dentro del aula. También a veces comentar que el docente, como algún inconveniente, está muy cargado con sus materias y demás. Entonces yo prácticamente es el que, en este caso, el que imparte las sesiones y demás, los programas en los centros educativos, siempre en coordinación, lógicamente, con dirección, orientación y demás. Un reto a mejorar, que yo creo que coincidimos en muchos aspectos, pues llegar más a la familia, ¿no? Vale, entonces... es cierto que hay muchas acciones, pero bueno, la participación a veces no es la que uno desea, la que uno busca y demás. Pero bueno, ahí hay
simplemente reflejando algunas acciones que con el ámbito familiar. Y es bueno también que sepan las familias, tutores legales, lo que trabajamos en las aulas, pues que transmitirlo a las familias y a su vez, pues bueno, intentamos mejorar todos esos datos que también mencionaba antes, que algunos, pues muchos, son preocupantes, ¿no? Fortalecer lo que son los factores o el tema de protección, disminuir los factores de riesgo. Pero bueno, yo, la presentación está como para una hora, pero tengo 15 minutos. Esto creo que es importante, por ejemplo, en la Oficina Municipal de Prevención a las Adicciones, la importancia de la coordinación. Pues bueno, las familias, centros de salud, por ejemplo, me coordino con la trabajadora social del centro de salud, fuerzas de seguridad, por ejemplo, también tenemos la función aquí en el Ayuntamiento de Ordaba con el agente tutor, pues hacemos acciones conjuntamente con los clubes deportivos, Casa de la Juventud, temas de mediadores, las unidades de trabajo social. Yo estoy, no lo mencioné antes, la Oficina Municipal de Prevención de las Adicciones está dentro de lo que es bienestar social. O sea, hay 8 unidades de trabajo social, te coordinas con cada una de ellas, el municipio también es muy extenso. Entonces, pues bueno, también tenemos 13 centros educativos y en los cuales, bueno, siempre damos prioridad trabajar con lo que es la adolescencia, que digamos es ya un factor de riesgo, ya por lo que comentaba también Capafón en este sentido. Pero, y después también trabajamos lo que es, sobre todo, por elegir, porque si no podríamos trabajar en todos los niveles educativos y demás, con el tercer ciclo de primaria, quinto y sexto, ¿vale? Ahí que incluimos, pues, aparte de las adicciones comportamentales, pues, adicciones o aceptadas socialmente, como es el café, la cafeína, las bebidas energéticas, tabaco, alcohol y demás. Cuando ya avanzamos ya a lo que es la etapa evolutiva ya más, o otro nivel más de educación secundaria, pues ya trabajamos lo que son las sustancias ilegales, pero bueno, a lo mejor los derivados del cannabis. No hay que irse más allá de lo que realmente se encuentran en su realidad. Disculpen, seguimos con equipos de prevención y de riesgo, nos coordinamos con los centros educativos primaria y secundaria, que son las acciones, en este caso, lo que estamos haciendo con el proyecto. Ahora mismo, casualmente, estaba ahora en la intervención de Capafón y estaba sonándome el teléfono y era Proyecto Hombre. Vamos, aquí tengo Proyecto Hombre y digo, ahora que no me llamen ahora, vamos, que colgando, ¿no? Entonces, también, yo creo que puede ser una ventaja, porque aparte de lo que es trabajar la prevención, pues una de las funciones que yo hago, entre otras, soy un poquito el nexo o la conexión con los centros asistenciales. Entonces me coordino mucho con lo que es Proyecto Hombre, la UAT, hasta incluso trabajo no solo con lo que es el ámbito educativo de lo que es en estas etapas, pero después trabajo también con personas adultas que ya padecen este tipo de adicción. Y hay veces que no solo por la realidad con la que me encuentro, que muchas veces o muchos casos a los que yo atiendo o derivo o asesoro, pues suelen ser poliadictos, ¿vale? No solo hay una adicción, sino a lo mejor ya aparece una sustancia como puede ser el tabaco, el alcohol, cocaína, ludopatía, prostitución, bueno, pues puede haber infinidad de cosas, ¿no? Hay personas que a lo mejor pueden padecer una adicción sola, pero me encuentro en muchos casos con varios problemas en sí. La UAT, decía, la Dirección General de Salud Pública, trabajo también con chicos que están en libertad, digamos, vigilada, con medidas judiciales, con la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en cuestión de inserción social, laboral y demás. Nos basamos en uno que mencionaba, sobre todo también en la realidad, pues también nos ayudamos de los estudios que aparecen por ahí. Cada 2 años, a través del Plan Nacional sobre Drogas, pues aparece pues, el Estudes, el Edades. El Estudes, en este caso, en el ámbito educativo, pues nos ayuda mucho más, igual que el de UNICEF que mencionabas anteriormente, ¿no? Ahí vemos estudios, edades. Bueno, lo que vemos la gráfica esa, pues son también cuestionarios que pasamos de manera anónima, que los creamos nosotros desde la concejalía, un documento, Google Doc, los pasamos a los orientadores, vicedirección, orientación, y bueno, se los pasan a los alumnos y ahí pues valoran lo que nosotros realizamos en el aula, hacemos preguntas, cuánto tiempo dedican en su tiempo libre a las tecnologías, si han probado alguna sustancia legal. Pues bueno, pues esas gráficas, bueno, en este caso hay una muestra este año de 280 alumnos, en otras ediciones ahí contestan 500 y algo, ¿vale? Pues va por ahí. Yo no soy partidario de dar charlas puntuales, sino de llevar un programa en sí, ¿vale? De dar varias sesiones con ellos y demás, ellas o el alumnado. Bueno, todos estos datos son cosas relevantes que salen de esas encuestas y eso nos ayuda a nosotros, pues, trabajar o incidir. Oye, ¿por qué ahora está apareciendo más apuestas deportivas? ¿Por qué está apareciendo, oye, ¿por qué hay más consumo de tal sustancia o menos de otra? Bueno, pues, entonces ahí, pues, todos estos datos que también reflejaba el estudio de UNICEF,
pero bueno, no vamos a mencionarlos, pero que ya se han tratado anteriormente. A tener en cuenta, pues bueno, el bienestar emocional, la depresión, el control parental, el uso problemático de internet, el uso problemático de los videojuegos, juego problemático online, el acoso escolar, ciberacoso y demás, pues todo eso es lo que intentamos trabajar, ¿no? Una de las dinámicas, por ejemplo, que yo desempeño en el aula, por ejemplo, cogemos muchas noticias de actualidad, medios de comunicación, se reparte a cada uno de los alumnos, alumnas, y bueno, pues abordamos. Para que se haga una idea, perfil alumnado formación básica, de algún centro en concreto de nuestro municipio, pues dice David, o los chicos, yo nunca había leído tanto, pues porque claro, a lo mejor no tienen ese hábito de estudio, pero en este caso son cosas que están a su alrededor. O sea, y eso nos sirve para que crear el pensamiento crítico, el autoconocimiento, la presión del grupo de iguales, saber decir que no, y todo esto enfocado en lo que es el tema sustancia o sin sustancia. Bueno, esto son datos. Yo he resumido, no sé cuánto me queda de tiempo, si me queda mucho, 3 minutitos. Vale, pues también lo que intentamos es, a través de los medios visuales, audiovisuales, pues vamos a intentar ver algunos de los vídeos que también intentamos que para que ellos fomenten también ese pensamiento crítico y demás. Ay, creo que me saltó. ¿Se podría darle, por favor, a este vídeo? Ay, gracias. Simplemente material que utilizamos dentro del aula para después ya comentar, hablar. Hey, tú. Sí, tú, el que está mirando esta pantalla. ¿Sabes cuánto tiempo libre tienes? Parece una pregunta fácil de responder, pero detente a pensar. Yo estoy 1 hora y 12 minutos enganchado a los videojuegos. 3 horas y 24 minutos atontado con mi serie favorita. 2 horas y 2 minutos intentando enterarme de lo que pasa en el mundo. Y 2 horas y 25 minutos en redes sociales. Si a esto le sumas el tiempo que escucho música o un podcast, hacen 6 horas 54 minutos. Que me paso 7 horas conectado a las pantallas. Creemos que vivimos nuestra vida como queremos, pero vivimos enganchados totalmente a internet. Yo soy la media de la población. Entonces, ¿te faltan horas o te sobran pantallas? Tuve un concurso que sacan del Plan Nacional sobre Drogas y yo elegí este en concreto, ¿no? ¿Se puede, nos da tiempo de alguno más o otro vídeo? ¿Sí? ¿Uno cortito? Vale. ¿Se puede, por favor? Gracias. Dani, a cenar. ¿Dani? 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 ¿Estás ahí? ¿Dani? ¿Estás ahí? Pero venga, Dani, que te estamos esperando. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Bueno, esto es la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Ya para concluir en sí, es cositas que ponemos en el aula o trabajamos con las familias y demás para que intentar pues, mejorar, avanzar, evolucionar. Lo que yo intento es no minimizar las cosas que dicen, no quitarle importancia a lo que te cuentan, intentar pues, ser cercano y hay veces pues, se pueden conseguir cosas, ¿no? Y bueno, y sobre todo lo que mencionaba antes, el tema de coordinación, algo, un inciso, que también hay, es cierto que el objetivo de la prevención, a veces decimos, oye, es que hay jóvenes que están perdidos, esto, lo otro, pero bueno, vamos a intentar que esos que estén un poco desencaminados un poquillo, intentar pues llevarlos a otro terreno, pero después también fortalecer todos los jóvenes que están haciendo las cosas bien, ¿no? Que también eso es muy importante, ¿no? A la hora de la prevención, porque a veces nos quedamos con lo malo, nos llega lo malo a servicios sociales. Pero oye, también yo doy el mensaje de que hay muchos jóvenes que están haciendo sus cosas bien, ¿no? Vale, y eso concluyo con eso. Vale, muy bien. Gracias.
Pues muchísimas gracias, don David Martín Peña. David, para los amigos, técnico y enhorabuena, sobre todo enhorabuena por la exposición y por el trabajo que desarrollas como técnico de la Concejalía de Drogodependencia del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, que hoy nos acoge. Ahora, sin solución de continuidad, pasamos a exponer el proyecto Educadores de Calle, que lo van a exponer doña Jocelyn Damaso Mendoza, técnica responsable del proyecto Educadores de Calle, y doña Casilda Hernández García, trabajadora social del ilustre Ayuntamiento de Galdar. Adelante. Yo me voy a poner de pie porque tengo miedo escénico, no se pueden ustedes ni imaginar, y me está costando un pollón. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es explicarle primero un poco cuál es la idiosincrasia de la unidad para que se pueda entender cómo trabajamos después los programas. Bueno, mi unidad se llama Instituto Municipal de Toxicomanía del excelentísimo Ayuntamiento de Galdar. Está financiada hasta hace poquito por la Dirección General de Salud Pública y a partir de ahora por la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, gracias a Dios. Que coste que él solo no digo, lo digo yo también. Porque ustedes no se pueden imaginar la cantidad de menores, ya no les hablo de adultos que lo hay, de menores con adicciones y problemas mentales. Tenemos un problema gordísimo. Es más, oyendo ahora al profesor, sepan ustedes que en julio, que hicimos un barrido, tenemos ahora mismo 48 menores, es la primera vez que tenemos, esto no está ahí, pero es que lo voy a decir porque me llamó la atención, más menores con adicciones a las nuevas tecnologías que además vienen derivados por absentismo escolar de los colegios que menores por adicción al cannabis, que es su droga principal y siempre lo ha sido. ¿Vale? Entonces yo tuve un programa de menores y la psicóloga me decía, mira, es que estamos así. Bueno, comienzo. El Instituto Municipal de Toxicomanía, la unidad de Galdar es una unidad comarcal. Nosotros se nos paga por trabajar con los tres municipios de la zona norte, Santa María de Guía, Galdar y Agaete, en ese formato. La unidad cuenta con una población, trabaja con la población norte, que son unos 43.866 habitantes. Es verdad que tenemos una población flotante que nos la asigna el municipio de Agaete, por ahí está la compañera de Agaete, ahora hablo de ella, porque tiene mucho turismo y a veces nos nutrimos de ello a la hora de venir como paciente. Vale, Galdar es la que, no importa, yo sé, Galdar es la que más asume, pero es verdad que las otras dos también tienen poblaciones importantes en cuanto a pacientes con adicciones. Aparte de los servicios asistenciales, nosotros tenemos hasta farmacia y laboratorio, porque bueno, nuestra zona es una zona muy aislada, para la gente es muy complicado el poder acceder a otra zona. También nos dividimos en dos recursos, el recurso asistencial, laboratorio, psiquiatra, psicólogos, programa de menores y el recurso preventivo. Tenemos un programa de prevención y tenemos un programa de educadores de calle desde el que voy a hablar. ¿Cuál es la idiosincrasia de la unidad? Que la unidad no difiere, no ve que haya una diferencia entre los tres municipios. Es decir, cuando nosotros trabajamos, si oferto una actividad A al municipio de Santa María de Guía, se lo oferto a Galdar y se lo oferto a Gaete. No hay más vuelta. Los tres tienen que tenerlo. Si lo oferto en los centros educativos de Galdar, los tengo que ofertar en los otros dos. Si lo que oferto es trabajo con los centros sanitarios, son los tres centros de salud y además el ambulatorio que configura toda la zona. Porque es verdad que nosotros, desde siempre, es una zona que ha estado, al estar tan excluida, todo se hace, es seguido, ¿vale? En un lado está el ambulatorio en un municipio, en el otro están los juzgados, en el otro está la zona de recreación. Es decir, todo va conjunto. Entonces, la unidad lo que hizo es adaptarse a ese tipo de sistema de gobierno que se tenía. Desde la unidad lo que pretendemos es trabajar primero a nivel institucional, es decir, la unidad no puede ser un ente aparte, la unidad tiene que estar dentro de lo que son las instituciones de los tres municipios. Para ello, ¿qué hemos hecho?
Lo que se ha hecho es, primero, tenemos en Agaete, el ayuntamiento aporta un técnico. Y ese técnico, aunque es del ayuntamiento, trabaja con nosotros directamente, está allí Lisbeth García, ella hace un montón de cosas en Agaete, y es como si fuera un técnico más de la unidad, ¿vale? Y en Santa María de Guía, el trabajo lo hacemos con los concejales que demandan las actividades, ¿vale? Porque no tiene técnico asignado, estamos intentando que lo asigne, pero bueno, trabajamos con ello. Además de eso, lo que hacemos también es que cada 6 meses nos sentamos, nos coordinamos con los 3 concejales, con la técnico de Agaete y con la coordinadora de la unidad. Y trabajamos todos juntos cuáles son las situaciones de los 3 municipios, qué ven a nivel político, qué está bien, qué está mal, qué cambiarían. Y trabajamos todo eso porque entendemos que la unidad está para cubrir las necesidades y demandas de los 3 municipios, no solo uno, sino de los 3. A nivel educativo, se oferta a todos los institutos, colegios, centros de adultos, todo lo que tenga que ver con educación, se le oferta las mismas actividades. Y además, tenemos que cubrir aquellas demandas que nos vienen parcializadas porque lo necesiten un instituto de un municipio que a lo mejor no lo necesita el otro. Nos ayuda muchísimo porque hay veces en que en un municipio se nos pide unas cosas que a lo mejor después vemos que sería importante presentarlo en los otros 2. Entonces, bastante enriquecedor. A nivel sanitario, nos reunimos cuatrimestralmente con los 3 centros de salud por separado. Siempre llevamos un tema determinado. Siempre parte de esas reuniones suelen ser también de pacientes con problemáticas, sobre todo los pacientes de patología dual, adicciones con salud mental, que suelen ser bastante problemáticos, solemos llevarlo, lo hablamos. Los médicos del centro de salud tienen vía directa con el... Yo tengo un psiquiatra, con el psiquiatra de la unidad, y nosotros la verdad que también tenemos vía directa con los médicos de familia para cualquier gestión que se haga a nivel asistencial. ¿Cuál es la finalidad? Es trabajar el ámbito de la prevención a nivel comunitario en cuanto a lo que son todos los 3 municipios. Espérate, Jocelyn, pasa, no, es que me acabo de dar cuenta que no. Vale, ay, vale, ya, ¿ves? Miedo escénico, esto es lo que... Pero tengo una edad, ¿eh? Yo me quiero jubilar, que les quede claro a todos. Bueno, venga, algo se me quedó ahí que no lo puse. Pasa al de educadores de calle. ¿Por qué es importante el programa de educadores de calle? Porque el programa de educadores de calle ejemplifica lo que es el trabajo a nivel comarcal. Es decir, la finalidad es trabajar el ámbito de la prevención a nivel comunitario por medio de asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles, asociaciones de ocio y tiempo libre, tercera edad, LGTBI, asociaciones deportivas, ¿vale? El objetivo es trabajar todo eso, intentar con el fin de que la población tenga acceso y pueda manejar hábitos saludables y sean capaces de conformar socialmente una red de apoyo en materia de prevención de adicciones. ¿Qué trabajamos? Trabajamos según las edades. Los valores para una vida saludable, hábitos de vida saludable y además cómo contribuir a que tu ser esté mejor. Eso es lo que trabajamos, por ejemplo, con lo que son los menores desde 8 años. Es verdad que alguna vez nos hablan de grupos más pequeños. Yo creo que ahí hay que hacerlo desde otros ámbitos y no desde el programa, aunque alguna vez lo hemos hecho. Entonces vamos desde 8 años hasta 21 años. No nos quedamos en 18, sino llegamos a 21 años. El programa cuenta con un psicólogo y 4 educadores, ¿vale? Para los 3 municipios. Y la población de la edad va desde 8 en adelante hasta los 21 en cuanto a adolescentes. Pero nosotros también trabajamos con tercera edad, trabajamos con toda aquella población que necesite en un momento dado el que se le apoye, tanto sea en búsqueda de empleo, como en búsqueda de ocio y tiempo libre, todo eso lo trabaja el programa. La estructura es de trabajo es dar las diferentes actividades en los centros de igual temática de cada municipio. Sobre todo nosotros trabajamos con las asociaciones de vecinos. Nos hemos dado cuenta que es una red súper importante
por lo menos en la zona norte, la gente se configura alrededor de las asociaciones de vecinos. Y entonces la verdad que allí trabajamos, no tenemos problemas, nos ponen las instalaciones. Es cierto que nosotros ponemos todo, es gratuito completamente. No se le pide nada ni a los padres ni a los adolescentes, sino nosotros lo ponemos todo, porque entendemos también que desde el momento en que se le ponga alguna cortapisa, ya por sí es complicado el tema comunitario, pero si encima le vamos poniendo cortapisas de tienes que pagar esto, tienes que traer esto, posiblemente nos quedemos nosotros solos allí mirando para los techos. Entonces se le pone todo, que para eso nos dan el dinero, y intentamos que ellos entren en todo lo que es el trabajo. Los tipos de actividades son aquellas que son de tiempo específico, como pueden ser puntuales, y las fiestas del pueblo, las fiestas de barrio, verbenas que hacen aisladas, sobre todo en la zona en las zonas de medianía, y las que se realizan diariamente durante todos los meses, ¿vale? Nosotros en principio, creo que estaba hasta ahí, ahora venían las actividades, sí. Vale. A ver si no me... Un minutito. Vale, solo decirle un ejemplo de lo que es el trabajo que nosotros hacemos comarcal. En la época COVID, eso se lo debemos a Lisbe, que es la que tuvo la idea. Nosotros tenemos, yo no sé el resto, pero yo creo que las Islas Canarias somos así, tenemos mucha zona de medianía, aislada. Cuando la época COVID, nosotros, una de las cosas que lleva lo de educadores de calle es que todos nuestros pacientes con asistenciales, con enfermedades VIH, hepatitis, que necesitan tratamientos que se recogen en el Negrín, muchas veces la problemática que teníamos es que no iban, pasaba. Solución, los educadores de calle van a buscar el tratamiento. Lo suben y nosotros, como tenemos farmacia, se lo damos. En la época COVID tuvimos un problema, imagínense. No se podían coger guagua o tenían que pagar con las tarjetas. Sobre todo la gente de tercera edad, que no se enteraban de nada, bueno, un problema. En un momento dado, Lisbeth nos dice, porque claro, agáete todavía, imagínense usted el riesgo, un desastre. Y nos dice, oye, casi no podemos utilizar el programa no solo para lo que son los pacientes de la unidad, sino tengo una serie de personas que no hay forma de acceder, que están solas, y no llegan al tratamiento. Bueno, durante toda esa época, los educadores de calle fueron los encargados de ir al Negrín, de buscar el tratamiento de personas que no tenían nada que ver con la institución, lo llevaban y los policías municipales de cada municipio, el de Agaete con Lisbé, el de Galdarello y el de Santa María de Guía, ellos los llevaban a los diferentes pacientes que tenían que tomar su tratamiento. Por último, este programa es un programa que viene de un antiguo programa que tenía el municipio de Santa Lucía, siempre lo quiero decir, que fue un programa que estaba súper bien, un programa que llegaba a todos los rincones de la zona sur. Con lo cual, siempre quiero decirlo porque cuando lo hablo parece que es algo nuevo, no es nuevo. Esto está hecho por Santa Lucía, que en su momento a mí me encantaba y no podía, que Santa Lucía al final, hace muchos años, en los años 90, se quitó y nosotros hemos retomado. Vale, ahora les dejo, hemos traído tres de las actividades que hacemos para que vean una pincelada, porque tenemos bastante. ¿Se me oye? Bueno, tenemos una que es la inteligencia artificial, que es una de las cosas, como bien han nombrado ellos, que son importantes hoy en día con los jóvenes. Y la sexualidad, que en los últimos meses ha disparado el número de agresiones sexuales también, y la sexualización de compañeros a compañeras en primaria con el tema de actualización de la guía, que en este caso es trabajar con los jóvenes de los tres municipios, el análisis, la reflexión, por qué utilizamos esto y también la utilización de la música y todo lo demás que está surgiendo hoy en día con la guía. Todo esto para crear un espacio de conversación, de reflexión, para hablar abiertamente sobre la sexualidad de la población juvenil. Y también crear letras y rimas de canciones rap. De momento estamos en ello, ¿vale? No todo el mundo es participativo. También analizar las letras de las canciones, y esta actividad se divide en dos sesiones por dos horas de duración con jóvenes de 14 a 18 años, ¿vale? Sí, es verdad que aunque sea de 14 a 18, si viene alguno un poquito más mayorcito, hasta los 21, como bien ha dicho ella, se acepta, ¿vale?
Después, aquí lo tienen un poco, en su momento, cuando todavía estamos con el tema del COVID y demás. También dentro de esta parte de lo que es nuevas tecnologías, yo sí es verdad que me encargo también del tema de creatividad en el aula, para darles a ellos el uso de las nuevas tecnologías de forma responsable a la hora de realizar, yo qué sé, trabajos educativos o si se quieren ellos poner a diseñar algún tipo de cosa, todo lo que ello conlleva. En psicología en el deporte la da la psicóloga del programa. En este caso, como ella nos ha dicho, que es para trabajar la motivación, la dinámica de grupo, las emociones y el bienestar psicológico en el contexto deportivo. Aquí también se añade un poco lo de violencia en el deporte para que los chicos también sepan un poco cuáles son las consecuencias legales. Y además se promueve la colaboración en el trabajo en equipo, destacando la importancia, como dice aquí, de la diversidad de habilidades de grupos eficaces. Con el objetivo general, como bien se indica arriba, de mantener esos factores psicológicos que intervienen en el ejercicio físico y dar solución a esas problemáticas con los factores de riesgo y de protección que conocemos todos, que generan el estrés, la ansiedad y la falta de concentración, el manejo del fracaso, las conductas desadaptativas y demás. Y ahí lo tienen, desarrollo de las competencias comunitarias vía el deporte, prevenir los problemas de ansiedad y de estrés asociados al mismo, y cambiar las conductas adaptativas que tienen algunos jóvenes, porque incluso ella ha tenido asesoramientos puntuales con familias o con padres, e incluso con los propios entrenadores. Muchos nos han dicho que hasta incluso los que son más jovencitos, cuando empiezan ya con los entrenamientos, ya vienen con mucha actitud agresiva de competitividad pura y dura, no de cooperación. Aquí tienen un poco las charlas y demás que se han ido dando en los propios campos de fútbol. No trasladamos a los jugadores ni nada, sino vamos nosotros al sitio. Y otra de las que hemos tenido justo cuando empezamos en su momento y ahora también la estamos retomando, utilizar el teatro social joven para otro espacio de reflexión, pero también reutilizar todo lo que es la expresión corporal, artística, creatividad con los jóvenes, para fomentar la concienciación sobre las problemáticas que ellos vean que son más importantes y también darles esa viabilidad de desarrollo de habilidades sociales, de las personales, sin juzgar y solamente con la aceptación. Una hora y 45 minutos por sesión, dos veces a la semana. En su momento, en el 2019, que fue en verano, el técnico que vino a darnos el taller se grabó un corto con los propios chicos allí que no tenían ni idea de teatro, un corto sobre el bullying en clase. Y ahí tienen un poco la distribución y demás. Ya eso ya ahora cuando pasemos. Nada, gracias. Bueno, muchísimas gracias por contarnos la experiencia de Galdar y por también ajustarse tan bien a los tiempos, que nos da, por lo tanto, tiempo también para coloquio, para preguntas. Todavía tenemos un ratito para preguntas, que tenemos aquí unas experiencias fantásticas. El profesor Capafons, que es una oportunidad fenomenal para solventar dudas que nos puedan surgir en temas de prevención y conocimiento de las adicciones y la situación actual, cuando quieran. Creo que lo han dejado todo muy claro los ponentes. Saben que tengo miedo a hacerlo. No, pero lo has hecho muy bien mira, y ya tenemos preguntas. Buenos días, enhorabuena a todos por la exposición y mi pregunta era un poco a todos, pero quizás en especial para el profesor Capafón, ¿qué opinión le merecen los deportes electrónicos y los canales específicos de deporte electrónico? ¿Se me oye? Sí. Yo recuerdo justo cuando estábamos terminando el proyecto nuestro, Desenrédate, donde aparece con mucha fuerza, al menos en Canarias, la posibilidad de las ligas y todas estas cuestiones. Muy bien. Hay un periodo donde, incluso parece que por parte del gobierno, estaba como bien recibido, que podría aportar cuestiones positivas, y al final se enfrió. Es un tema que se ha quedado muy en segundo plano en la actualidad. Se sigue planteando, pero ha perdido, por decirlo de una manera, ha perdido
el ser noticiable. Toda actividad que signifique reto, que signifique esfuerzo, que signifique usar nuestras capacidades físicas y cognitivas, de entrada es positivo. Eso es innegable. Cualquier deporte. Porque si no, si decimos, bueno, es que al fin y al cabo estás sentado con una máquina y el ajedrez, ¿cómo estás? Bueno, algunos lo hacen de pie porque van muy rápidos, ¿no? Pero el ajedrez, ¿y quién puede negar que el ajedrez es una actividad extraordinaria y que puede generar, para quienes lo practican, el desarrollo de destrezas, de habilidades, memoria, razonamiento, estudio, esfuerzo, ambición? Por tanto, es, en mi opinión, como profesional, me pides mi opinión, es bastante mezquino calificar algo como negativo fijándose solo en lo inadecuado, que tiene que ver mucho, por lo general, con el abuso. Si no se abusa de los deportes, que además van a seguir, aunque no estén de moda, van a seguir. Si no se abusa, y yo perdonen que sea pesado, y se regula, pero que para eso están los legisladores, los gobernantes y los especialistas. Esa es la clave para mí. Esta es una sociedad. Nosotros hace cientos de miles de años que dejamos de que el ADN sea el que mande. Es decir, como decía antes el ejemplo de los cuervos, pues a los 24 meses se acabó, tu ADN te dice que no investigues más y no investigas más. Eso ya lo perdimos. Tenemos que ser conscientes de que ahora tiene mucho más peso la neurona que el gen, la cultura que lo heredado. Y por tanto, ¿eso qué significa? Cultura, ¿qué significa? Entre otras cosas, que tienes que reordenar, reorganizar, calibrar. A mí está, la clave está ahí, en este tipo de deportes, que los legisladores, junto con los especialistas, regulen aquello que efectivamente minimice los efectos perversos, y el primero, evidentemente, es el negocio y la adicción, son los dos enemigos, el negocio puro y duro. O sea, hay empresas que quieren ganar mucho dinero con ese tipo de promoción de ese tipo de actividades. Minimizar y luego potenciar aquellos aspectos que sabemos que detrás de las grandes ligas se está produciendo. Es decir, si no, ¿cómo entendemos las Olimpiadas? Si no es el que de repente unas personas deciden dedicar su vida a saltar por encima de 2 metros. Si viniera un extraterrestre, a lo mejor diría, porque tonto si el canguro lo hace con menos esfuerzo, ¿para qué se empeña esta especie en saltar tanto como el canguro, en correr tanto como eso? Pues si no es su fuerte, si son los segundos en todo. Claro, pero somos los primeros en cerebro, los demás somos segundos en todo. Entonces, yo creo que es un tema de cualquier actividad que es excepcional, hay que regularla. Regularla no significa, y a mí me da mucho miedo, coartar, sino, yo aprovecho que está aquí, promover la salud. Y eso no es tan difícil. En el mundo que yo me muevo, que es el mundo del comportamiento humano, yo de verdad a veces me niego a que nos lo intenten complicar todo como es tan sencillo. Mire, el problema del maltrato se resuelve con el respeto. En el momento que tú activas el respeto, se acaba el maltrato. El problema de lo bizarro, lo neurótico, se arregla con el equilibrio. En el momento que tú activas el equilibrio, desactivas lo bizarro. Esto es una simplificación, una reducción, pero me refiero que no es tan difícil saber los objetivos. Luego, otro tema es cuando nos tenemos que poner a amasar la harina y nos falta harina, ¿no? Pero, mi opinión, sí. Algo pasó raro, te lo quiero decir honestamente, porque yo estaba metido. A mí, por ejemplo, lo digo públicamente, se me frenó el poder publicar las guías. Yo no entendía por qué, pero si las guías ya están hechas. Se frenó cerca de 3 meses, porque estaba ahí una cosa que yo ya, ahí sí que es verdad que yo, se me escapa totalmente porque no tengo toda la información. ¿Qué pasó de moda también? Ha pasado de moda. Hola, buenos días. Soy Samuel Rodríguez del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. 2 cuestiones para el profesor. Bueno, enhorabuena por la ponencia a todos y la verdad que a las compañeras de Galdar es un honor y un privilegio que nos hayan nombrado. Con respecto al uso de las nuevas tecnologías, tenemos muchas dudas y muchas preguntas de padres y sobre todo de profesores de cuándo consideramos que es
abuso. Es decir, a partir de la hora y media, a partir de las dos horas, a partir de que el chico deja de estudiar, de tener malos resultados. Y la segunda cuestión que a veces se nos plantea y que hemos visto en algunos estudios, parece paradójico que resulta que los colegios de Silicon Valley no usan las nuevas tecnologías en las escuelas. Es decir, el hijo del señor de Google o el hijo del señor del dueño del YouTube estudia en un colegio donde usan pizarras que ya usaban nuestros abuelos hace 100 años prácticamente. Entonces quería saber su opinión sobre estas dos cuestiones. La primera era, perdona, que la edad no perdona. El tema de a partir de cuándo considera usted abuso. Bueno, es interesantísima tu pregunta. Yo a veces cuando me reúno con padres, que es verdad, ¿cuánto tiempo? Digo, miren, vamos a ver, a mí mi hijo me vino y me dice, me pego 8 horas en la moto. Digo, tú eres un adicto, sino que soy repartidor. Claro, si es repartidor y está 8 horas en la moto, no tiene una adicción a ir en motocicleta. Me explico. Me encantaría tener una cifra que me fuera suficiente para decir esto es abuso, esto es adicción, esto no lo es. Desgraciadamente, y esto es lo que nos cuesta a veces, a los padres les cuesta entender, si yo digo que esta habitación está a 22 grados de temperatura, si el termómetro es fiable, válido, preciso, ya está. Pero si yo digo que es cálida, ya necesito hacer referencia al quien está en la habitación, porque para un senegalés esto está helado. Y para un esquimal, esto es sofocante. Por tanto, cuando hablamos de abuso y adicción, esperar que el termómetro nos diga cuánto abuso hay es peligroso, porque está el factor humano. Y entonces ahí es donde yo giro la cabeza. Luego te intentaré contestar con el objetivo, ¿no? Giro la cabeza y digo, ¿está cambiando sus hábitos de aseo personal? ¿Es capaz de dejar de comer por estar jugando? ¿No está haciendo sus tareas adecuadamente? ¿Está más irascible? ¿Está irritable? ¿No está participando en otras actividades? ¿Ha reducido el tiempo que está en la calle? Esos indicadores, que es verdad que son a veces más escurridizos, nos gustaría mucho más. El termómetro del tiempo, el cronómetro, pasa 2 horas fuera. Pero es que desgraciadamente no es así. Y ahora te contesto. Mira, cada vez sabemos más. ¿Por qué un chaval de 8, 9 años tiene que estar más de media hora al día conectado, a no ser que esté haciendo alguna tarea particular? Pues ya está. ¿Por qué un chaval de 15, 16 años tiene que estar más de 1 hora y media con los videojuegos durante la semana? O más de 3 horas durante el fin de semana. ¿Me explico? Es decir, gracias al trabajo, a la investigación, a UNICEF, a todos, bueno, a todos ustedes, a todos aquellos que están a pie de calle y correlacionan y dicen, oye, es que curiosamente, los chavales que están 6 horas me coincide con bajo rendimiento académico, irritabilidad. Hombre, pues algo tendrá que ver el tiempo que está en la moto. Pero que es ingenuo. Y a veces, y yo comprendo a los padres, pero dígame usted una cifra. Yo le digo, mire, si quiere una cifra estándar, se la digo ya, porque los datos los tenemos. Y sabemos que más de media hora al día en menores de 12 años no tiene sentido. El uso de estar conectado a algo, quitado otro tipo, está viendo una serie o dibujos animados. Estoy hablando de nuevas tecnologías en el sentido de usar la tablet, usar el teléfono de papá. O sea. Y en el tema de ya adolescentes, estás hablando de 1 hora, 1 hora y media. Ahí te juegas en un terreno. Y luego, algo muy útil para los padres, que se olvida muchas veces, los que son psicólogos y psicólogas lo recordarán, el principio de Premack. El principio de Premack, que teóricamente es muy, muy pomposo, una actividad de baja probabilidad seguida de una actividad de alta probabilidad incrementará la probabilidad de la primera. Bueno, fenomenal, es muy técnico. Pero lo que quiere decir, y el propio Premack lo reconocía, lo que decía mi abuela, hasta que no acabes la tarea, no sales a jugar. Hasta que no te comas el segundo plato, no te tomas el postre. Es decir, condicionamos aquello atractivo a lo no atractivo. ¿Es atractivo estudiar? No mucho. Hay que reconocerlo. ¿Eh? Por eso hacer la tarea, ¿no? ¿Es muy atractivo el videojuego? Sí, porque además hay una empresa que gana mucho dinero haciéndolo atractivo. Pues no permitas que el sindicalista adolescente, que lo es un gran sindicalista, te negocie. Te prometo que juego esta partida y después hago la tarea. Coordínate con los demás padres. Pues sabemos, sí, es verdad, los juegos colaborativos. Es que se conectan todos a las 6. Y tú, claro, si lo conectas al chaval a las 7 ya no está nadie en el juego. ¿Me explico? Es decir, que es una red que si coordinas bien, acabas contestando esa pregunta bien. Y te das cuenta quién está en un proceso de abuso y quién está en un proceso de adicción. Que en ocasiones se mide mucho mejor, más que por el cronómetro, por las acciones y las consecuencias de su comportamiento. Y yo reconozco que como psicólogo estoy barriendo para casa. Pero barro a gusto para casa. Observemos
al individuo, porque su comportamiento nos va a decir mucho, y bueno, y ustedes que tienen experiencia también, saben que el comportamiento del individuo nos va a decir mucho hasta qué punto esta persona simplemente es un gran jugador o un gran youtuber o es una persona con problemas de adicción. Pero no te olvides de la habitación, porque ahí me ayudó mucha esa metáfora para el resto de mi vida. 22 grados me dice la temperatura, no la sensación de la temperatura. Eso me lo va a decir el individuo. Sí. Sí, lo que comentabas a mí también me llamó muchísimo la atención cuando lo comentaste. Y hay un experimento que no sé si lo conocen, porque lo digo muy rápidamente, es muy simpático. Bueno, muy simpático y que tenemos mucho que aprender de él. Donde a chavales, creo que era una población de entre 16 y 18 años, se les ponía una tarea cognitiva, intelectual, y la variable que manipulabas en la investigación es el móvil apagado fuera de la sala, el móvil apagado pero en la mochila, en la misma habitación, y el móvil apagado en donde hacía el experimento. Apagado el móvil. ¿Saben dónde el rendimiento era peor, no? Con el móvil delante. Apagado. O sea, vamos, el móvil va a ser el nuevo cid campeador. Muerto, acaba con los invasores. Es decir, por tanto, no me extraña que los que están detrás de esta tecnología digan, cuidado, cuidado. Y yo también digo una metáfora muy tonta, pero que a mí me ayuda también. Miren, en el siglo XII, en el siglo VI, en el siglo I, seguramente los chavales de 8 o 9 años luchaban con espadas de madera. ¿A alguien se le ocurría darle un sable afilado, un samurái? ¿A ningún tutor? ¿Dónde está la espada de madera de las nuevas tecnologías? Porque cuando le das un móvil a un chaval de 8 años con red, le estás dando un sable. No le estás dando una espada de madera. Que, bueno, pues ahí están las tecnologías que siguen avanzando. Porque desde luego yo soy muy motero. Y yo para llevar la moto que llevo, tuve que primero pasar un tiempo con las motos pequeñitas, luego con las de menos de 100 caballos. Y ahora ya el Estado me permite ir con los caballos que quiera. Ya va un burro en la moto, con lo cual puedo llevar los caballos que quiera. Bueno, pues esa progresividad que se ve tan fácil, porque la moto es una herramienta muy peligrosa, ¿por qué no empezamos a pensar igual y hacemos, bueno, miren, prohibimos el teléfono o dejamos un teléfono ladrillo entre los 12 y los 16? Ladrillo quiere decir que no tiene conexiones. No sé, estoy diciendo tonterías, pero no me extraña nada. ¿Se acuerdan? En Internet surgió hace algunos años, muy simpática, donde decía, tengo un nuevo producto espectacular, no necesita para nada electricidad, no se pasa, no se guarda nada, y al final era el libro. Si pones todas las características del libro, de papel, es una maravilla. Te lo llevas a la playa, puedes usarlo en el avión, da igual que haya luz o no haya luz, electricidad me refiero. Pues yo creo que algo está pasando para que los autores se retracten y a sus hijos no les dejen las nuevas tecnologías. Pues muchísimas gracias. Ahora ya damos paso a la siguiente presentación. Muchísimas gracias a los ponentes, al profesor Capafons. Ya no daba tiempo de... vamos en tiempo ya. Pero pues, si es cortita... Gracias, disculpen y gracias. Gracias a todos por la ponencia que hemos tenido. Discúlpenme este momentito porque además es un tema que me llega muy, muy, muy de cerca en mi municipio. Aquí me parece que estamos concienciándonos, ¿no? Y hablando de estas nuevas tecnologías, adicción al juego, y parece que lo represento como un trabajo de hormiguita, ¿no? ¿Por qué? Porque luego muchos de aquí, si aquí sean jóvenes o niños, van a salir a la calle y se van a ver con una publicidad masiva sobre las apuestas, sobre los juegos, y en mi municipio en concreto en estos días recientemente se abrió un nuevo mini casino que ha ido increciendo esa publicidad que ha tenido en la vía pública, una vía pública que es para todos, también para la infancia, y que incluso ayer por la noche tenía hasta luces por fuera, ¿no? Entonces me gustaría reflexionar, ya que no hay tiempo a lo mejor para una respuesta, que qué podemos hacer nosotros para disminuir esa publicidad tan masiva que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes, en las vías públicas que son para todos. Promovemos programas de promoción de la salud, promovemos programas de preservar la infancia y luego permitimos como adultos y como políticos y como técnicos municipales, como trabajadores públicos, este tipo de acciones en la vía pública. Entonces, justo ya digo que me he llegado muy de cerca, agradezco muchísimo las ponencias, he aprendido muchísimo. ¿Y qué, eso, qué podemos hacer nosotros para que este trabajo de hormiguita, que luego estamos luchando contra un elefante, que salimos por la puerta y nos vamos a ver de cara, ¿no? Al final parece que esto que hacemos, es verdad que es concienciación, es educación,
pero la competencia es muy, muy, muy grande. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Salomé. Salomé, vengo del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Ya has hecho una cosa. Yo en la próxima ponencia diré, Salomé está conmigo. No podemos permitir eso. Ya estamos haciendo. Es una lucha. Yo soy de la Administración Pública, trabajo en el Ayuntamiento, y de verdad que hasta con los técnicos municipales llevo 2 semanas para que me den una respuesta, por ejemplo, ¿no? Lo denuncio porque es verdad, ¿no? De cómo puede permitirse eso en un municipio, además que estamos adheridos pues, a una red española Ciudad Saludable. Tener una ley no como la que tenemos. Claro. ¿Quieren poner casino? No se puede poner un casino en una calle central donde pasan los niños. Todo lo que tenga que ver con juegos no lo podemos regular, permitir, efectivamente, pero lo que no puedes hacer es permitir la ley. Es que ya no hablo de los demás, la ley. Lo que tú no puedes permitir es que se ponga en cualquier centro que pueda ser ubicado. Así sea delante, que ha pasado de un colegio, ya está prohibido. En la calle mayor de algunos municipios. El micrófono. Bueno. Ustedes me oyeron, ¿verdad que sí? Creo que el debate está fantástico, pero el tiempo es el que y efectivamente estamos todos de acuerdo en que habrá que legislar porque lo del tema del juego, así como con el tabaco y el alcohol, se ha ido alejando de la publicidad, incluso en todas las cajetillas te dice el tabaco mata, el tabaco produce cáncer, el tabaco produce impotencia, esa no la compran los fumadores, compran la otra caja, la del cáncer. Pero efectivamente la legislación ahí tendrá que cambiar en el sentido de endurecerse y alejarla, sobre todo, como muy bien dice Casilda, de los centros escolares. Muchísimas gracias a los cuatro ponentes, al profesor Capafons, a David, Jocelyn y Casilda, y esperemos que en estos años trabajemos mucho juntos y nos sigamos viendo. Gracias a todos y hasta pronto. Gracias.